Y bueno, vamos a tratar hoy un tema fundamental, a usted le va a gustar, indudablemente es un tema básico tratándose de las pymes y de su papel como contribuyente y sobre todo el hecho de que haya una instancia que juega del lado de defensa del contribuyente cuando así exigen los casos, ¿no? Y las pymes de manera muy especial. Muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Eduardo, un placer. Te lo aprecio mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y sobre todo por permitirnos eh, comentar con nuestros amigos del sector empresarial eh, lo que la procuraduría de la defensa del contribuyente puede ofrecerles, sobre todo cuando tienen una contingencia en materia fiscal. Creo que es muy importante que los empresarios sepan que hoy México tiene una institución sólida, una potencia. En eh, defensora de los derechos de los contribuyentes, de los pagadores de impuestos y sobre todo de los empresarios, que gracias a los empresarios, como sabemos, Eduardo, eh, México se consolida eh, no solamente financiera sino económicamente. Sí, pues el 99.8% de las empresas legales son mipymes, micro, pequeñas o medianas, ¿no? Y es general. Único. Casi 8 de cada 10 empleos formales en el país. Y, y, lo, y otro aspecto muy importante es que eh, generan el 52% del Producto Interno sí, Bruto en el país. Y ayudan a generar el 72% de los empleos formales en México, Eduardo. Bien, ahora dime. Eh, lamentablemente son empresas que cuando les llega un simple requerimiento, un simple requerimiento, se ponen a sufrir, ¿no? Porque ni siquiera saben en muchos casos cómo atenderlo. ¿Qué significa? ¿Dónde se atiende? ¿Qué, ¿Qué tan urgente que resulta? Me imagino que tendrán muchos casos así. En efecto, en la Procuraduría tenemos ya estandarizados los cinco problemas esenciales o recurrentes a los que se enfrentan los eh, pequeños y medianos empresarios, Eduardo. Eh, estos cinco, estas cinco problemáticas principalmente radican en... Eh, negativas por parte de la autoridad a devolverle eh, impuestos en materia de, de, eh, de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. Uh -huh. Tenemos también la problemática por parte de los empresarios que se enfrentan a casos en donde la autoridad eh, está empleando como una política agresiva para presionar a ciertos empresarios la cancelación del certificado de sello digital, que es una, una medida muy dura. Inclusive es ruda, ¿eh? ruda y diríamos muy rigorista, incluso más fuerte que el embargo de los depósitos bancarios. Sí, porque ahí le quitas la posibilidad de, de seguir funcionando una pyme, ¿no? Prácticamente con la cancelación del certificado, eh, la empresa o el empresario deja de operar toda vez de que no va a poder recibir los ingresos por los bienes o los servicios que preste. No, pues puede, emitir, no puede emitir, no puede factura. emitir la, la, las famosas eh, facturas electrónicas. Tampoco puede eh, solicitar una factura que en un pago que haya realizado por el, hecho el no. de él sí, ¿sí? Él, sí, si él, él sí puede. Si, si él, si él eh, adquiere un bien o un servicio, ahí sí le pueden generar, pero él no puede generar Uf. ninguna factura. Eh, ahora, recordemos que eh, en tratándose de los empresarios, pues prácticamente al eh, vender algún bien o prestar algún servicio, pues ellos se llegan de los recursos necesarios o de los ingresos para que la actividad económica que desempeñen pues siga funcionando. Y aquí es donde los empresarios, eh, Eduardo, tienen que sentirse de alguna forma eh, confiados en que ya las cosas en México en materia de protección de derechos ya no es como en los años anteriores. Desde el primero de septiembre del 2011, eh, el Estado mexicano ya goza de, esta, eh, de este organismo público descentralizado que hay que decirlo que al no ser sectorizado, al no eh, integrarse para efecto de realizar sus actividades con ninguna secretaría ni rendirle cuentas a alguna dependencia, esto potencia de alguna forma sus facultades para someter a la potestad de cualquier autoridad fiscal al escrutinio de la legalidad y con esto la PRODECON poderle exigir a la autoridad si fuera el caso el que realice prácticas administrativas como lo marcan los diversos ordenamientos legales. Es mi aliado eh, Prodecon es, es un aliado permanente, como lo comenta Eduardo, porque en cada problemática lo primero que eh, implementa es un protocolo efectivo en donde se analiza cuál es la contingencia fiscal que está viviendo el, el pequeño o mediano empresario. Y te doy varios ejemplos. Eh, en 2014 eh, la política del servicio de ensión tributaria endureció por lo que hace precisamente a la devolución, sobre todo del impuesto al valor agregado. ¿Qué es lo que observó Prodecon? Lo que observó Prodecon es que cuando el empresario viene y le pide al servicio de ensión tributaria que le devuelva sus, eh, eh, su contribución, porque así lo marca la ley, La autoridad lo que estaba haciendo es eh, requerir a través de ciertos, valga la, la, la redundancia, ciertos requisitos que no estaban completamente previstos en ley. Sí. Y, y no solamente eh, la exigencia de ciertos requisitos, sino que exigía cuestiones que ni siquiera eran necesarias para que la autoridad pudiera devolverles. En ese primer momento, eh, la Prodecon eh, sacó un análisis sistémico en donde le señaló a la autoridad fiscal que no debía de incurrir en estos excesos, que no debía eh, requerirle al pequeño empresario que se autofiscalizara, Ajá. que le correspondía al SAD en el momento en que el, el empresario le acreditaba de manera eh, convincente que tenía derecho a la devolución, que le devolviera sin mayor trámite. Con este análisis sistémico te quiero comentar que se logró que se modificara el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación no tenía una normativa de cómo la autoridad tenía que realizar eh, la verificación de la procedencia de los saldos a favor y, a partir de 2016, se añade al Código Fiscal de la Federación un artículo que es el artículo 22d, en donde se establece de manera clara cuáles son las reglas que va a seguir la autoridad con la finalidad de verificar si efectivamente le corresponde o no un saldo a favor al empresario. ¿Qué se logró con esto, Eduardo? Se logró que no hubiera discrecionalidad en cuanto a los tiempos, uh -huh. porque la autoridad podía tardarse de seis meses a un año, hasta un año y medio, en verificar si efectivamente le correspondía a un empresario el derecho a la devolución del IVA. Ahora, el Código Fiscal de la Federación establece plazos categóricos. De 90 y un plazo máximo de 180 días para que la autoridad pueda eh, verificar si efectivamente le asiste la razón al empresario y con esto obsequiarle la devolución en los términos que lo piden los, los, los empresarios. Eh, también te quiero comentar que hemos eh, implementado un protocolo muy eficiente en tratándose en el tema que acabamos de comentar de la cancelación del certificado de sello digital en donde una vez que el empresario se da cuenta que ya no puede emitir facturas acude a la a, la, a la Prodecon nosotros en un eh, procedimiento sumario que tenemos que aproximadamente es de cinco días logramos que la autoridad nos dé de inmediato un informe en donde pormenorice funde y motive cuál fue la causa por la cual se le negó perdón se le canceló al empresario su certificado de CEO digital si el empresario acudiera a la justicia clásica, Eduardo, es decir, a interponer un medio de defensa, un recurso de revocación, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa e o el amparo indirecto ante los jueces de distrito, Esto estos, procesos, estos procesos serían un poquito más largos. A través de la justicia alternativa, que es la justicia del Ombudsman mexicano, logramos que eh, en, en, cinco eh, en cinco días ya tengamos, en principio, la causa por la cual la autoridad le cancelació la cer la, la, el certificado. Déjenme preguntar, o sea, la autoridad no necesariamente tiene la obligación de notificar las razones por las cuales toma esa medida. Tiene la obligación. Así ¿Ah, tiene el Pero artículo no 17H, no. en su último párrafo, dice que la autoridad tiene que notificarle al afectado a través de su buzón tributario el documento por, le, por el cual está cancelando. Pero el lo hace. Generalmente no lo hace. No me digas. Generalmente no lo hace o lo hace eh, ya cuando el es contribuyente temporaneo. está con la ya recibió la pedrada, ya recibió el golpe, como <laughs> se dice. Entonces eh, el, el, el empresario, pues obviamente no sabe cuáles son las causas y es a través de Prodecon que logramos en principio tener certeza jurídica para el empresario de por qué la autoridad le canceló el certificado. Y después viene la impugnación, bueno, la inconformidad del empresario, decir, no estoy, o estoy de acuerdo, o explica por qué, o, o, o se defiende. En ese caso también está la, la Procuraduría de su lado. El artículo 17H del Código Fiscal de la Federación nos da solamente cuatro supuestos por los cuales te puede cancelar la autoridad. Primero, que el empresario no hubiese o hubiese omitido presentar. Tres declaraciones consecutivas o seis no consecutivas en un ejercicio fiscal, que si la autoridad inició un procedimiento de cobro no esté localizado el contribuyente, que una vez que se iniciaron facultades de comprobación también el contribuyente desaparezca o que el contribuyente hubiese infringido, hubiese cometido, perdón, una infracción de las previstas en el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es lo que hace Prodecon? Prodecon lo que hace es contrasta. La causa que tomó en cuenta la autoridad para cancelar contra la verdadera situación por la que está pasando el contribuyente. Porque nos hemos percatado que en ocasiones eh, la autoridad fiscal está aplicando consecuencias jurídicas que no están previstas en la norma, Eduardo. Que esos son los excesos en los cuales Prodecon interviene y a través de sus facultades llama a la autoridad para decirle: Oye, la cancelación que hiciste no tiene el fundamento legal que tú estás empleando o no se está adecuando perfectamente a la norma. Y te pongo otro ejemplo. Hay contribuyentes que por alguna razón sí dejaron de presentar sus declaraciones provisionales, pero se ponen al corriente. Y la autoridad al momento de requerirles le dice, "Oye, este empresario, ¿de acuerdo? Ya me presentaste las declaraciones, pero no estoy de acuerdo con el importe que me estás pagando." Esas consideraciones, Eduardo, no son causa para cancelar el certificado CO digital. La autoridad está agregando otros o pretende agregar otros elementos adicionales que no están previstos en la norma. Es ahí cuando Prodecon, a través de este protocolo, requiere a la autoridad y le dice, autoridad, tienes que tener por desvirtuada la causa que tomaste en cuenta para la cancelación del certificado porque no hay motivo, razón o justificación para que tú le estés aplicando una sanción que, está, que no está expresamente prevista en este artículo 17H, en su fracción décima del Código Fiscal de la Nación. Y eso lo logramos, déjame decirte este proceso integral ya completo no tarda más de 30 días. Déjame ir a una pausa, porque a mí me parece que es muy importante si bueno, una vez que me defiende la PRODECON, eh, ¿en cuánto tiempo puedo rehabilitar mi sello, porque es lo que a mí me interesa. Justificado o no, la, la propia procuradora me podría decir, oye, sí, cometiste un error, hay que resarcirlo, eh, ¿en cuánto tiempo regresa eh, o puede ser rehabilitado el sello? Pero eso lo veremos en el siguiente segmento aquí en GINTEV, tu mejor aliado. Bien, estamos hablando de un. Pues este, una práctica que no es poco común, lamentablemente, en el sistema fiscal mexicano, que es la cancelación del sello digital por parte de la autoridad y cómo la Procuraduría de Defensa del Contribuyente eh, juega a favor de que eso no suceda o se resuelva lo antes posible en el caso de las empresas, porque les hace un daño muy importante. Es, es correcto, Eduardo. De, de ahí la importancia de que nuestros amigos empresarios... Sepan y tengan la confianza de que si están ante esta contingencia acudan de inmediato a la Procuraduría, porque el protocolo que he referido es un protocolo en donde, aproximadamente máximo en 30 días, la Prodecon logra de una manera eficiente, de una manera exitosa que el empresario vuelva a generar su certificado de sello digital y pueda continuar con sus operaciones de la Oye, empresa. Oye, dime, ¿este esa práctica de la cancelación de sello digital es se ha vuelto más recurrente en función de lo que ustedes han visto o de, lo que, de los casos que han recibido? Sí, en efecto. De, eh, te podría decir que de 2016 a la fecha eh, se ha incrementado en un 200%, la, 200%. La, la la práctica de la cancelación, no, ¿sí? Porque es una es una forma en que la autoridad presiona al empresario para el supuesto cumplimiento de algunas obligaciones que está exigiendo. De, digamos, de, de es de una mismo. estrategia para de fiscalización o, o de hacerte de mayor recurso, porque a fuerza lo vas a llamar, o sea, a fuerza va a tener que tocarte la puerta el empresario, ¿no? Obliga, sin duda alguna, que el contribuyente comparezca, pero te digo, aquí lo importante de nuestros amigos empresarios es que sepan que tienen que eh, comparecer ante la autoridad, pero ya no de forma aislada. Es decir, no solos, este, Eduardo. Eh, nosotros ya tenemos eh, una bueno, ya saben, el estrategia, pero además una estrategia que de alguna forma mm. ya está, eh, de alguna forma probada. Eh, también eh, por parte de la autoridad la ha comprado, vaya. Eh, la, la autoridad la ha aceptado en el sentido de que sí. si Prodecon le demuestra que las consecuencias que, o las causas más bien que utilizó la autoridad para la cancelación no son correctas Afortunadamente, la autoridad también hay que decirlo, ha cambiado esta forma porfiada de no ver la legalidad en los actos de autoridad y está obsequiando de una manera, eh, diríamos, rápida también el que el pagador de impuestos pueda volver a generar su cancelación. Ustedes llevan su estadísticas, ¿no? Regularmente de este tipo, de las razones por las cuales el contribuyente les toca la puerta, acude a ustedes. Es correcto. O en el caso de los empresarios. Digamos, ese sería el, el, el caso más... Como... Me ha citado el regreso de, de impuestos. ¿no? La devolución de impuestos. La devolución de impuestos, eh, cuando se justifique, por supuesto, y el asunto de la cancelación del sello digital. Son dos de las razones, digamos... De ese paquete de cinco del que me hablaste en el segmento anterior? Eh, la cancelación ocupa el cuarto lugar. ¿El cuarto lugar? El cuarto lugar ¿Cuál de, es el primero? Control. ¿La devolución? La devolución de ¿Esa es la primera? Es la primera. ¿Ese se, también se ha incrementado? Te diría yo que es, ese ocupa nuestro primer nivel. Nosotros, eh, eh, en, este, en estos casi ocho meses de esta anualidad de 2018, la PRODECON ha reportado 177 mil atenciones a los pagadores de impuestos no solamente aquí en nuestra área central sino a nivel nacional 177 mil atenciones la PRODECON ha brindado en lo que va del 1 de enero al 15 de agosto de 2018 en general En general. y de esa la principal causa es la devolución de eh, impuestos la principal causa es la devolución ¿qué tan, de impuestos? ¿qué tan importante los 177 mil casos? Te podría decir que de esos 177 mil fácilmente 100 mil son en materia no, eh, tanto así. de eh, devolución de devolución en, en todo lo que va. Perdón por mi eh, malsana suspicacia. En este año es especialmente el incremento porque es un año electoral. Mira eh, el, el incremento eh, la, la, cuando te digo yo esa cifra de que hemos atendido en materia de, de devolución aproximadamente a mil contribuyentes, ha sido no solamente por el ejercicio fiscal 2018, ah, sino pues... vienen contribuyentes okay. requiriendo la, o solicitando la devolución de años anteriores, 2014, 2015. En este año, tan solo para el ejercicio de 2018, apoyamos a cerca de mil contribuyentes, nomás por lo que hace al tema de ejercicio fiscal 2017, que se presentó en este abril de 2018. Cada día, por la cantidad de consultas, de quejas, de solicitudes de apoyo de parte de ustedes, me imagino que tienen claro que la Prodecon es cada día más y mejor percibida por la ciudadanía y por las empresas. Afortunadamente, Eduardo, eh, la Prodecon es un organismo fiscal autónomo que trabaja a base de resultados. Nosotros te podríamos decir, sin hacer alar de... Eh, frívolo de la numeraria que te voy a comentar, que de cada 10 casos, 8 son favorables a los pagadores de impuestos. En la Prodigón nos, pro, nos, nos preocupamos porque el contribuyente que acude se vaya con el éxito en su es, problemática, pero lo más importante, que se le busque, eh, válgase la metáfora, un traje a la medida de lo que está buscando. No, a nosotros nos han llegado contribuyentes, sobre todo empresarios, apenas acabamos de tener eh, el caso de dos empresarios, en donde fíjate que llegaron después de consultar a sus propios abogados y a los propios contadores, eh, estos profesionistas habían dado un diagnóstico en el sentido de que ya no se podía hacer absolutamente nada en favor de la causa del, del pagador de impuestos. Sí. Nosotros hemos explotado en el sistema jurídico tributario figuras jurídicas que muy pocos profesionistas conocen o que si las conocen no saben cómo implementarlas. Ejemplo. En el caso que te comento de un empresario le estaban cobrando eh, o le estaban determinando una contingencia fiscal por cerca de 25 millones de pesos. Mm, pobre. Después del infarto qué pasó. Ya habían sus eh, abogados y sus asesores habían recurrido a las instancias eh, pertinentes. Desafortunadamente, Eduardo, los abogados llegaron de manera extemporánea a presentar los medios de defensa y el tribunal los desechó. Y así presentaron todos los medios de defensa y se confirmó que no habían acudido en tiempo y forma a presentar el medio de defensa. Los asesores pensaron, ya no hay nada que hacer. Habían invitado al pagador de impuestos a que, a que, a que solicitara un pago en parcialidades o que en su caso viera otra estrategia para, para pagar el impuesto. Nosotros eh, hemos impulsado mucho una figura jurídica que se encuentra en el Código Oficial de la Federación, se que se llama la revisión administrativa o la reconsideración administrativa. Su fundamento legal está en el artículo 36, párrafos tercero y cuarto, y dice, más, palabras más o palabras menos, contribuyentes. Cuando no hayan tenido la oportunidad de defenderse, ustedes tienen la posibilidad de acudir ante el superior jerárquico que emitió la contingencia fiscal, que puede ser un crédito fiscal, puede ser una negativa de devolución, puede ser una negativa de un cambio de régimen, etc. Tú puedes acudir con el superior y le puedes decir que revise el caso de manera oficiosa. Y lo único que dice la ley es que señálale a la autoridad la, eh, el precepto legal que dejó de aplicar o, de, o que aplicó de manera incorrecta, o sea, que se acredite la, la ilegalidad del acto de autoridad. La autoridad tiene la obligación de contestarte de manera fundada y motivada. El último párrafo del artículo 36 dice que en contra de la resolución que emita las autoridades o los superiores jerárquicos, no procede ningún medio de defensa ordinario. Es ahí donde mucha gente. Pero sí extraordinario. Pero, pero sí extraordinario. extraordinario. Entonces entra la sapiencia sí. del de derecho procesal en materia tributaria. Otra cosa muy importante. La gente que no se dedica a la materia fiscal, como estos abogados que de manera eh, este, indebida le habían aconsejado al empresario pues, que ya pagara o que buscara algún esquema pues, para cumplir con sus obligaciones, no sabían que aun y cuando eh, esta disposición señala lo que acabamos de comentar, hay eh, por norma constitucional la obligación por parte de las autoridades de fundar y motivar cualquier resolución que se emita. A veces ciertos profesionistas se desalientan porque dicen, oye, hay normas en donde el legislador le dice a la autoridad que ejerza una facultad discrecional. ¿Y qué entendemos por facultad discrecional, Eduardo? Muchos lo entienden como que si quiere la autoridad puede eh, obsequiar la petición de manera favorable al pagador de impuestos o simplemente decirle, no te obsequio absolutamente nada. Pero nosotros hemos impulsado a través de esta figura que la autoridad, si va a ejercer esa facultad discrecional, esté obligada por lo menos a decirle al pagador de impuestos, al empresario, de una manera con peras y manzanas, por qué sí o por qué no. Bien. Porque esta figura jurídica no fue una, jur una figura jurídica, Eduardo, que se puso nomás porque se quería llenar un espacio en el código. Uh -huh. Esta figura jurídica tuvo vigencia o entró en vigor desde el año de 1996. Desde uh -huh. el año de 1996 está operando esta figura jurídica de la revisión administrativa. Bueno, ¿qué logramos? Logramos acreditar a la autoridad a través de la Prodecon que la forma en que le estaban determinando estos 26 millones de pesos a esta empresa era incorrecto. La autoridad analizó el caso, había fundamento legal para verificarlo y logramos quitarle la contingencia fiscal sí, al, vale. empr al empresario. Eh, es un ejemplo del, del, de cómo la Prodecon se esmera y siempre va a buscar eh, la forma menos onerosa para el pagador de impuestos, Eduardo, para que éste pueda salir de su contingencia fiscal. Pero también te quiero eh, decir lo siguiente. Hemos tenido pagadores de impuestos, empresarios, en donde vienen y dicen, oye, yo no quiero pagar contribuciones. Oye, Prodecon, yo tengo un esquema agresivo. Oye, Prodecon, fíjate que por ahí me están vendiendo facturas. Fíjate que eh, algunos profesionistas me están diciendo que a través de este esquema podemos eh, disminuir la base del impuesto. Prodecon no está para ese tipo de contribuyentes. A ese tipo de contribuyentes lo que les decimos, señor empresario, se va a meter usted en un problema. Si a usted no le han comentado, nuestra obligación es decirle cuáles son las consecuencias jurídicas que usted va a asumir si compra este riesgo. Claro, por supuesto. Prodecon le puede ayudar a que quizá el sistema eh, fiscal que a usted le implementaron no es el correcto, porque también hemos tenido que luego vienen este, empresarios y nos dicen, oiga. Eh, fíjese que yo compré cierto material para, mi, para la actividad de la empresa y me dicen los profesionistas que me apoyan que no es deducible o que no puede ser gasto cuando sí es deducible. Entonces, a veces también el mal asesoramiento por parte de ciertos pseudoprofesionistas uh -huh. genera que los pagadores de impuestos o los empresarios paguen más. Este tema que te comenté no es menor, Eduardo. Hoy en día hay una campaña muy fuerte por parte del SAT en donde, si el servicio de admisión tributaria estima que una persona está eh, ofertando facturas o simulando operaciones, eh, está provocando que los integren a una lista negra, sí. la sí. lista negra del 69, y esto también trae consecuencias catastróficas como la cancelación del certificado de digital, claro, porque además de que eh, te va a exhibir ante el universo de proveedores, que no eres una persona de bien para ejercer el comercio, pues va a, a, a obligar a la autoridad a que también te cancele el certificado de sello digital y traiga como consecuencias que la empresa pues deje de, de, de operar. Para ese tipo de contribuyentes también la Prodecon está presente. Hemos también diseñado, Eduardo, también quiero comentarle, quiero decir a nuestros amigos empresarios, Prodecon ya tiene un protocolo también para este tipo de problemáticas. Si usted, señor empresario, Está en esta disyuntiva en donde el SAT ya lo publicó en la lista provisional o en la lista definitiva, puede acudir con nosotros para que hagamos el diagnóstico respecto del cual la autoridad considera que usted está incurriendo en estas prácticas y si eh, hay elementos eh, suficientes, nos vamos a subir en la interlocución con las autoridades fiscales para que les quitemos la contingencia fiscal a nuestros amigos empresarios. Déjame ir a una pausa, Luis, y, y vamos ya con las conclusiones de esta interesante charla, si te de parece acuerdo, bien. Claro que sí. Bueno, vamos recapitulando. Entonces, eh, habíamos hablado de las principales causas por las que los empresarios y particularmente las pymes acuden es a correcto. ustedes en la Procuraduría. Ya hablamos de devolución de impuestos como en la causa número uno, hablamos de la cancelación del sello digital como la cuarta. Es correcto. ¿Y cuál es la segunda? La segunda son Pero, cartas, de cartas de invitación. Cartas de invitación. El servicio de administración tributaria. ¿Los famosos buscapiés? No diríamos que son buscapiés. Fíjate que las autoridades fiscales, en el caso del SAD, el, los dos organismos fiscales autónomos que tenemos, el IMSS y el Infonavit, eh, generalmente siempre hacen un eh, muestreo en sus bases de datos para ver que los pagadores de impuestos estén cumpliendo. Cuando las autoridades fiscales eh, determinan que ya eh, pasaron los plazos que tenían los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones y no lo hicieron, se acercan de manera amigable con el pagador de impuestos para decirle, eh, señor empresario, señor contribuyente, persona física o persona moral, fíjese que en nuestros sistemas hemos detectado y... En la carta de invitación le señalan al contribuyente lo que, se detectó? lo que la autoridad considera. Que, este, que tiene pendiente por parte del, del contribuyente. En el caso de los empresarios, nos hemos percatado que muchas veces es el tema de presentar las declaraciones provisionales, declaraciones provisionales en, por concepto de impuesto sí. sobre la renta o las declaraciones mensuales definitivas de IVA. Eh, en estos casos, eh, la autoridad le dice al, al empresario. Señor empresario, lo invito a que acuda para que me acredite. Esa puede ser la, una. La, esa es la segunda causa. Esa es la segunda causa. En el caso del IMSS, en el caso del IMSS, las cartas de invitación pueden ser porque eh, eh, el empresario que tiene la calidad de patrón eh, no ha enterado las cuotas obrero patronales o no las está enterando eh, de manera correcta. Uh -huh. O eh, en ocasiones el IMSS eh, determina, también es algo muy importante que sepa el señor empresario. El señor empresario muchas veces hace visitas y determina que no hay relación laboral y trae como consecuencia que le baje al patrón, al pequeño empresario Eduardo, el registro patronal. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que los trabajadores ya no pueden disfrutar de los servicios del de, de seguro social. Para este tipo de contingencias, también la PRODECON tiene implementado ya un protocolo para poderlas apoyar, porque también nos hemos percatado. que en el caso del IMSS. Eh, está adicionando causas que no están previstas en la ley de seguridad social y con las cuales eh, baja el registro patronal con la afectación y la consecuencia grave que provoca para los trabajadores. ¿Y ¿Esa es la tercera o la es, la segunda parte, la segunda? es parte de las los... cartas e invitación? La tercera. Créditos fiscales. Eh, cualquier crédito fiscal que determinen las autoridades, ejemplo. Eh, la autoridad puede desarrollar una vista domiciliaria, Eduardo, una revisión de gabinete o ahora la famosa revisión electrónica que está de moda. Mm. La revisión electrónica es un procedimiento de fiscalización que todo se hace de manera sistematizado, Eduardo, y que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2014. Si derivado de estos procedimientos de fiscalización la autoridad determina un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta, IVA, IEPS, etc., la PRODECON también está... Eh, Dispuesta para poder prestar el servicio de representación legal. Y aquí nada más te quiero comentar que dentro de las limitaciones que tenemos en los servicios, Eduardo, el de representación legal está acotado a 30 unidades de medida y actualización. ¿Qué significa? Que solamente la PRODECOM va a poder apoyar a nuestros amigos empresarios siempre que el crédito fiscal no rebase 850 mil setecientos pesos, que es aproximadamente el valor de las 30 unidades. De medida y actualización. Si fueran de 900 mil no, pesos, ya no puede. Ya no podemos. Tiene que hacerlo por la vía independiente, a través de Por la vía independiente, o también decirle a nuestros amigos empresarios que también está el, el Instituto de la Defensoría de Oficio del Poder Judicial de la Federación, en donde también pueden ellos prestar el servicio, pero está condicionado a ciertos requisitos para que puedan prestar la asesoría. Okay, eh, también tenemos el caso de las multas, que está dentro de, esto, dentro de este universo de créditos fiscales. Nos hemos percatado con que también los eh, eh, amigos empresarios se han encontrado a la contingencia fiscal de que eh, la autoridad fiscal va y les practica eh, visitas para ver si están cumpliendo con la obligación de expedir comprobantes fiscales y los multa. Y los multa. Todas estas multas, todas estas verificaciones que hace la autoridad, se pueden someter al escrutinio de la PRODECON. Y si vemos que la multa, porque inclusive puede ser la multa, y si la conducta del amigo empresario es reiterada, puede ser inclusive hasta una clausura por tres días. Entonces, es importante que cuando el amigo empresario sepa que ya eh, la autoridad lo está fiscalizando a través de esta visita de verificación de comprobantes fiscales, sí. que también pueda acudir a la PRODECON para que PRODECON pueda analizar si la forma en que está ejerciendo la facultad de comprobación la autoridad es correcta y si no, implementar los mecanismos respectivos. Esa sería la tercera. Ya la, cuarta, de la cuarta y, y la quinta. Y, y la quinta serían los embargos de, a los depósitos bancarios. Eh, la autoridad, una vez que determina que tiene un adeudo, en contra del empresario, él puede eh, tener la facultad de girar un oficio directamente, Eduardo, a la institución de crédito o por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores le puede eh, pedir o solicitar que le cancele, eh, perdón, no le cancele, que le embargue el depósito bancario a nuestros amigos empresarios. También te quiero comentar, si el amigo empresario se va por la justicia clásica, es decir, si quiere interponer un recurso de revocación, un juicio, un amparo, la solución a su problemática, por lo menos, le va a tomar entre de tres y cuatro meses. Si acude a la justicia alternativa, eh, la Prodecon va a lograr que el contribuyente, en una semana, por lo menos sepa cuál es la razón por la cual la autoridad le embargó sus depósitos bancarios. Y una vez que analizamos si hay causa justificada para que subsista o no el, el embargo a los depósitos bancarios, PRODECON implementa otro procedimiento en donde si no está justificado el embargo, le pide a la autoridad que vuelva a enviar un oficio a la institución a la que le envió para que destrabe el depósito bancario. Aquí la ventaja que tenemos, Eduardo, es que muchos profesionistas también no asesoran de manera adecuada a sus empresarios. Y piensan que el embargo es la única forma de garantizar un crédito fiscal, porque la mayor parte de los empresarios cuando acuden con nosotros, Eduardo, dicen, oye, es que me está embargando el SAT, pero yo no tengo la causa por la cual me embargo. Entonces, la ley lo que señala es, primero le notificas la causa sí. y después le vas a dar oportunidad al empresario de que éste o se defienda interponiendo un medio de defensa, de que pague o de que garantice. El Código Fiscal de la Federación nos da un abanico de posibilidades a través de cual un empresario, si fuera necesario, puede garantizar cuál es la fianza, la hipoteca, un título de crédito, el embargo en la vía administrativa. O sea, hay formas menos gravosas o menos onerosas para el empresario para que pueda cumplir con su obligación, pueda seguir trabajando y no le provoquen esta contingencia fiscal. Porque también el embargo de cuentas bancarias pues, es una causa muy, muy fuerte para el empresario. Ya no puede pagar proveedores, ya no puede pagar nómina, sí, ya no puede seguir produciendo matas, simplemente. La matas, la matas. Entonces, la PRODECON también tiene ya la estrategia fiscal definida para poder apoyar a nuestros amigos empresarios, si fuera el caso, y que puedan en un momento dado destrabar el embargo bancario ordenado por la autoridad. Pues Luis ha sido muy interesante la charla. Espero que pronto tengamos la, el privilegio de, de recibirte nuevamente. Otros temas que sin lugar a dudas resultan muy ilustrativos y muy necesarios para que el, las empresas pequeñas y medianas los conozcan, las micro pequeñas y medianas empresas los conozcan, porque pues tienen que aprender a apoyarse en la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, quien está de su parte como punto fundamental para solucionar los posibles conflictos que tenga con la autoridad fiscal. Pues de parte de Prodecon hay un compromiso sólido con los amigos empresarios. Yo simplemente quiero decirle al señor empresario que tiene, tiene que tener hoy día la confianza de que hay un organismo potente, defensor de los pagadores de impuestos. Y que tenga la plena seguridad de que en cada contingencia fiscal nos vamos a sumar de manera eh, ¿qué te diré con toda la sapiencia y con toda la, la experiencia y la experiencia que tenemos en PRODECON para que pueda solucionar su problemática, Eduardo. Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima. Un placer. Esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Gracias, Ana. gracias. A nosotros hacemos una pausa. Regresamos aquí en Gintv, tu mejor aliado.